Tenemos algunos minutos, ya estamos acá con Luz Zaragoza. Claro que sí. Creo que sí, vamos a hacer la transmisión, entonces creo, tal como es el... A ver, abrió la página blanca, esperemos que esta vez sí, ya podamos conectarnos en vivo con YouTube, perdón, con Facebook sería primero. A ver. Ya está abriendo la página de recién, está abriendo la página Se está logrando. sí, de Facebook, sí. Bueno, pero ya lo importante es que ya vamos a empezar. Tienen que esperar un poquito. Bueno, mientras tanto, ya estamos listos, alistando, mejor dicho, alistándonos para iniciar el programa. Gerontológico de los sábados. Ahora ya no hay nada en la central que no tenga aniversario. Ya no hay nada en la central Luz que no tenga aniversario. Ahora todo, ya todo es, todo tiene aniversario. Todos los programas, las redes y todo, todas las unidades. Vanguardia Gerontológica, que tiene 2 años, creo ya, ¿no? Increíble, increíble. Pasa el tiempo rapidito. Increíble. Sigue cargando todavía la página, pero por lo menos apareció y está cargando, por lo menos. Así es. Así que el día sábado, el próximo sábado, Luz, ¿no? Tenemos un programa súper especial con la participación de los integrantes de Vanguardia. Es buenísimo. Haciéndonos la pregunta, ¿no? La famosa pregunta que La gran pregunta del millón. muchos, sí, la pregunta. Oye, la verdad que cuando yo estaba investigando sobre este tema, es un tema, es bastante complicado en realidad. La forma como lo interpretan, cómo lo visualizan, todo es algo bien complejo. Transmitir la reunión Zoom, dije ahí. Ya Pero, casi. sí, ¿Ya está cargó o ahí. se volvió? ¿No será por parte Ya, del Zoom? ¿Listo? no, no, puede ser también, a veces el Zoom también, ¿eh? Una vez me acuerdo que el Zoom no transmitió en vivo, una vez, pero acaba de aparecer algo más, transmisión en directo del Zoom de reunión a Facebook Live. Ah, muy bien. Y esperemos la parte de abajo todavía. Así es, así que estamos... en un proceso muy importante de revisión de conceptos. Y también hemos hablado el otro día de tema relacionado con la posmenopausia, la andropausia, temas bien interesantes. Y había otro que yo estaba escuchando la conferencia de esa de Fundación La Caixa de España. Y una persona hablaba del asunto del derecho de maternidad, ¿no? Y obviamente estaba relacionado con el tema de envejecimiento, porque hablaba de que la mujer que de repente ya estaba muy riesgosa, necesitaba un tratamiento especial para poder tener hijos. ¿Por qué? Porque ya tenía cerca de 50 años y quería tener hijos. Y incluso la ponente indicó que habían personas hasta de 60 años, ¿no? Que se apuntaban al programa para poder tener hijos. O sea, eso sería un tema novedoso realmente para, ¿no? De que casi nunca he visto en ningún lado, pero qué interesante, ¿no? O sea, extender el... ¿Por qué lo consideraban lógico? Porque decía que ahora que la gente vive más... Y pero también, ajá, ya está terminando este proceso.
decían que las personas al vivir más tiempo, pero también las mujeres tienden a retrasar la edad de maternidad hoy en día, ¿no? Y eso a veces trae dificultades. Ahora que vivimos más, también las personas quieren tener la oportunidad un poco más allá en el tiempo. Ahora sí ya estamos en vivo en Facebook. ¡Wow! Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a una emisión más del programa Gerontológicos. El día de hoy, un programa muy especial, porque es el aniversario del programa en el que cada sábado ustedes nos acompañan y en el que se comparte mucha información. Me es un gusto darles la bienvenida en este programa, en este aniversario. Mi nombre es Luz Zaragoza, como ya lo saben, junto con mi compañero Luigi Vidal Rivas. Es un gusto que estés aquí con nosotros, Luigi. ¿Cómo estás el día de hoy? Oh, bueno, como siempre, contento de estar en el programa y sobre todo de compartir con el público y diversos temas, porque la gente que dirá, pues no, las personas que no son expertas, que no acostumbran mucho estar al tanto de este tema, se darían cuenta cuando vean el programa qué interesante realmente es. O sea, cuántos temas, ¿no? Es como un abanico, o mucho más que un abanico, de temas que se relacionan con el hecho de vivir más tiempo, del envejecimiento, y en todos sus aspectos, ¿no? De salud, de derechos, de todo. O sea, es algo muy amplio e importante, y sobre todo es importante para todos, ¿no? Porque al final de cuentas, todos tenemos el camino de la vida, nos lleva de todas maneras por el proceso de envejecimiento en el cual todos debemos estar, ¿no? Solamente las personas que van a fallecer antes son los que van a estar, así que de todas maneras tenemos que estar enrolados ahí. Algo te iba a... A propósito sí. Del aniversario, quiero recordarles... Sí. Y estar muy orgullosa de toda esta trayectoria que ha llevado el programa Gerontológicos de los Sábados, en cuestión de que, como muchos de ustedes saben, comenzamos como un programa con invitados semejante al del día de los martes, pero poco a poco nos dimos cuenta que había más interacción y podíamos estar más en contacto con todos ustedes al momento de convertirlo a un conversatorio y que se expusieran varias situaciones que se van presentando en el día a día y noticias que van surgiendo semana con semana, no necesariamente con algún invitado en específico. Entonces, un resultado de este arduo trabajo que hemos tenido como equipo, Luigi, su servidora, y por supuesto Raiza, que aunque ella es encargada por ahí del programa de los martes con Luigi, es un gran equipo y trabajamos en sinergia los dos programas que tenemos en la semana. Entonces, es un gusto que el día de hoy haber cumplido un año con tantos programas, tantos temas que hemos compartido y sobre todo esta libre y gratis accesibilidad a la información, que es algo muy importante hoy en día, ¿no? Y el no tener miedo a expresar lo que tú piensas o algunas fuentes que tú has consultado y expresar tu opinión, que es la base fundamental del programa Gerontológicos. Y hoy, festejando el aniversario del programa, tenemos ya como tal un flyer que nos va a distinguir como programa gerontológico sabatino, a diferencia del de los martes, que si se fijan, ya verán las diferencias, es un flyer diferente, sí, y ya nos podrán ubicar de una, ¿no? Saber el horario, obtener la liga de una manera más rápida y que nos puedan seguir directamente en las redes sociales. Así es, Luz. Sí, realmente estoy muy contento. Adelante, sí. Luigi. Sí, de que, bueno, como yo te nunca había escuchado, el otro día estuve, como te dije, escuchando una conferencia, un grupo de conferencias muy interesantes sobre el envejecimiento. Luis, pero desde una variedad de perspectivas impresionante, había de todo, como yo te digo, hubo filósofos, había biólogos, había todos los diversos profesionales que se ocupaban del tema. Y había una de las ponentes que era una filósofa, aunque me pareció bastante pesimista en algunos aspectos, pero por otro lado, a veces también no hay que irnos por el lado contrario, o sea, en el sentido de que a veces
hay personas que tienen un sesgo algo pesimista, pero que sin embargo también tienen mucho de verdad en lo que dicen, ¿no? O sea, también tienen, hay que también tomar en cuenta, hay que escucharlos, hay que comprender. Y también, por otro lado, porque también a veces por pecar en exceso de optimismo, no estamos valorando lo que ocurre debidamente, ¿no es cierto? No estamos dándole la importancia debida a las cosas. A veces uno dice, bueno, es cierto que nosotros tenemos una actitud muy positiva con respecto al envejecimiento, nosotros tenemos mucho optimismo por el desarrollo que se va a dar para los próximos años, pero sin embargo, sabemos también que hay todavía muchos problemas por resolver, ¿no? Hay muchos problemas, muchas dificultades por resolver, y por eso se puede comprender desde cierto punto que algunas personas no sean tan entusiastas como nosotros. Pero de todas maneras, nosotros estamos aquí no solo para decirles a las personas que no debemos ser, en todo caso, ni pecar de nada, ni exceso de optimismo, ni tampoco de pesimismo. Pienso que sí estamos mejorando, pero tenemos que comprender bien las cosas, ¿no? Y eso es lo que vi ayer y vi a otra. Te cuento eso, a ver si, a ver qué opinas tú. Eso, yo quiero que me des tu opinión de esto. Una doctora que hablaba sobre el tema de la maternidad, ¿no? Y hablaba de personas que tenían más de 50 años y querían tener hijos, incluso que tenían hasta 60 años, ¿no? Y ella defendía el derecho de que esas personas puedan tener hijos. ¿Por qué? Porque consideraba que también había perdido la posibilidad anteriormente por problemas de salud o porque el tiempo transcurrió, en fin, ¿no? Y quién sabe, de repente se divorció o se volvió a casar, no sé, tantas cosas que pueden ocurrir en la vida de una persona. Y el derecho de maternidad dijo claramente que no se debería perder. ¿Qué opina Luz? A ver. Yo opino que primeramente es un tema muy delicado. En ningún lado te prohíben como tal que no puedas tener hijos a cierta edad. Simplemente hay una situación muy importante y sí tiene que ver con el tema biológico, esta parte donde las células ya no tienen la misma energía ni la misma calidad que tenían antes. Entonces, obviamente puede aumentar la probabilidad de que haya alguna alteración en el embrión como tal, ¿no? Claro, había entonces, implante de óvulos, sí. Exacto, que puedan desencadenar algún tipo de síndrome o algún tipo de alteración y que pueda repercutir en la calidad de vida del bebé e incluso atentar contra la vida de la persona mayor, en este caso, que pueda querer tener algún bebé. Más bien ahí, esta cuestión de sí o no, más bien depende de la calidad que tenga biológicamente cada persona, ¿no? Si lleva un estilo de vida saludable y si es apta para poder tener un hijo y poder procrear en cierta edad, ¿no? Ahí va a depender meramente, más allá de lo social y demás, meramente lo que va a depender es la calidad física y de salud que tiene la persona. Claro, ¿sí? Por eso hemos visto que embarazos en personas mayores no se dan muy comúnmente, primero uno por varios estereotipos que hay, número dos porque esta cuestión biológica es algo que va a impactar de una manera impresionante el poder procrear a un ser humano por ya estilos de vida, el propio proceso de envejecimiento que ya tiene las células, que no va a tener la misma respuesta, ¿sí? Nosotras como mujeres tenemos cierta edad, y no es como tal un edadismo, sino que es un proceso biológico natural que se ha dado. Claro, sí. Es un proceso normal, que hay un rango de edad en las mujeres donde es preferible que sea su reproducción, justo para eso, para evitar ciertas mutaciones en cuestión del ADN, en cuestión de las células, y que puedan generar cierto tipo de patologías y pueda tener un impacto negativo en la salud de la persona, ¿no? Entonces, yo opino que es un tema muy delicado. Sí, lo es. Que debe considerarse ya desde la parte biológica, ¿no? ¿Qué tanto es el riesgo de que la persona
un estudio porque individual. De que se puede, se puede. Igual como con los hombres, hay personas mayores del sexo masculino que han tenido hijos a edades un poco más avanzadas. Y no quiere decir que por eso no puedan ser papás. Sin embargo, claro, hay que evaluar el costo-beneficio y que la persona sea consciente de que va a haber un riesgo, de que probablemente aumente la probabilidad en comparación con las mujeres de una edad más de menor cantidad o más jóvenes, va a aumentar ese riesgo, pero que esté consciente de cuál puede ser el desenlace, ¿no? Incluso que puede perder al bebé, ¿no? Por esas cuestiones ya de envejecimiento celular y de cada uno de los sistemas en las personas como un desarrollo normal humano, no como parte de un edadismo, ¿sí? Uh-huh. El edadismo viene ya cuando nosotros, en un caso esporádico, que haya una persona mayor que tenga su bebé y ya es cuando nosotros empezamos a discriminar. Ahí se da el edadismo, pero biológicamente es algo que también debemos de considerar, que no todo lo que veamos o no todas las situaciones que tenemos al día a día pueden ser edadismo. Hay situaciones que naturalmente nuestro cuerpo nos lo va a dictar, ¿sí? Igual un ejemplo muy, muy claro y muy turbio, si se puede ver, un bebé no puede tener un otro bebé, ¿no? No, o sea, no se puede embarazar. Son cuestiones ya biológicas del tema de reproducción que se deben de considerar, ¿no? El mismo cuerpo te va marcando esa pauta en cuestión a estos temas ya específicos. ¿Tú qué opinas, Luigi? Quiero escuchar tu opinión. Sí, no, claro, de hecho yo también, porque yo también escuché todos los argumentos de la doctora, y según dijo ella, es algo costoso también eso, porque claro, es algo bastante costoso, hay que tener dinero, mucho dinero para eso, porque al final de cuentas, ella dijo que los avances que están haciendo la medicina es sorprendente lo que se está avanzando ahora y lo que se está logrando. Mucho de lo que se puede hacer ahora era imposible hace 15 o 20 o hasta 10 años, no más atrás. Entonces, por ahí nomás es la que... Pero ella sí mostró un moderado optimismo de que podría ayudar a muchas mujeres que deseaban tener hijos a pesar de tener 50 años de repente. Eso es un caso que yo digo, pero otro tema que se que te quería también consultar contigo, y que me resulta un poquito confuso, porque la manera como conceptualizan el envejecimiento, aunque este tema no voy a extenderme mucho en esto porque ese es el tema que vamos a hacer el 25, pero sí quiero algo como un apunte así de así como para adelantarnos un poquito. Yo notaba que en las diferentes profesionales que se encontraban en mesa, obviamente habían diferentes perfiles profesionales, y cada quien decía su teoría y su forma de definir el envejecimiento, ¿no? Ahora, obviamente, algunas personas que tienden más hacia al lado psicosocial tienden a minimizar lo biológico y del otro lado vienen a minimizar los, o sea, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, para un biólogo que probablemente solamente se va a remitir al hecho de que para él el envejecimiento es básicamente daños moleculares y pérdida de adaptación, algo así, algunos puntos que suelen definirse normalmente, ¿no? Una pérdida de adaptación a los cambios, un deterioro, ciertos cambios que tienden a el deterioro generalmente. Entonces, este deterioro, según los biólogos, comenzaría, también es variado, ¿eh? Porque lógicamente todo el mundo del envejecimiento es heterogeneidad pura por todos lados, ¿eh? Eso sí, olvídate. Uno decía que podría ser entre los 25, 35, entre aproximadamente un promedio de 30 años, se iniciaba. Pero tú hablabas con un psicosocial y el psicosocial decía, no, desde que nacen, porque desde que nacen nosotros ya estamos transformándonos, cambiando. Entonces la pregunta que queda para como un pequeño adelanto para el 25, se puede decir, es todo cambio que se produce en nuestro organismo, ese envejecimiento,
Es una buena pregunta, ¿no? Porque si me dices que porque el hecho de que un niño cambie, lo ves como una prueba de envejecimiento, no es algo que sea algo concluyente. O sea, no lo puedes hablar de manera contundente. Ese es el tema. Entonces, Pero, convierte. ¿sabes qué? Ahí Luigi entra, yo digo Sí. que va de la mano el crecimiento y el desarrollo con esta parte de envejecimiento, porque por el ciclo Claro. celular que van teniendo las células van teniendo un ciclo de, se llama ciclo celular, un ciclo de vida, y Ya. después de esto, pues se van regenerando y demás, y eso hace que nosotros vayamos teniendo un cambio. Entonces, sí, hay un envejecimiento a nivel fisiológico y a un nivel celular que se debe de considerar. Hay un cambio, pero también al mismo tiempo está inherente que hay un envejecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque este ciclo celular va cambiando y las células también se van teniendo su Pero, ciclo de vida. Entonces, todo eso va pasando al ya, mismo tiempo. No son partes aisladas. Entonces, claro, al mismo tiempo que tú estás creciendo, está este cambio. claro, ese, ya, pero la diferencia, digamos, con la de un niño, con la de un adulto, por ejemplo, es que el niño está creciendo, o sea, recién se están fortaleciendo sus huesos, todavía no ha terminado su Ah, ya crecimiento, entendí, sí. su desarrollo como ser humano. Mientras que la persona que ya tiene 30 años ya cumplió, o sea, ya llegó a su máximo desarrollo, ¿no? Físico. Claro, que ese desarrollo físico que estamos hablando es celular, porque en realidad yo puedo irme al gimnasio y voy a sacar tremendos músculos o Pero puedo ¿qué te va, Luigi? El practicar, hacer proceso de ejercicio. envejecimiento, así Ya. a tu pregunta que hiciste ahorita, el proceso de envejecimiento también es una etapa de desarrollo y no nada más como lo manejamos nosotros en la parte Ya. social, en que Claro, la claro. persona puede seguir desarrollándose, ¿no? Directamente en la vejez, sino también a nivel fisiológico es una etapa de desarrollo. O sea, Claro. ¿cómo me doy a entender? Por este mismo cambio que hay fisiológicamente en las Pero, células. entonces, Para producir no hay. intercambio, las proteínas y todo eso, Claro. también hay ciertos organismos o ciertos órganos que tú mencionas muy bien, en el momento Sí. del crecimiento van a ir madurando, incluyendo todavía este ciclo celular, ¿sí? Porque Claro. como hemos visto, hay órganos y partes que cuando nacemos se van todavía madurando y pues es lo mismo, ¿no? Existe este ciclo que tiene tareas específicas y esas tareas específicas en cada organismo van a ir, en cada momento de la vida van a ir cambiando, ¿no? Dependiendo de las Claro, necesidades que vayas pero lo presentando. que pasa es que yo lo veo, o sea, como cuando veo un bebé, el bebé, la flecha siempre apunta para arriba, ¿no? En cambio, cuando llegas a los 30 años, ya las flechas ya no apuntan todo el tiempo para arriba, sino por el contrario, ya comienzan a bajar. Ahora, claro, qué tanto baje o qué tan rápido baje, eso ya depende del estilo de vida, genética, en fin. Pero lo yo veo es que en el niño va para arriba todo prácticamente. O sea, y eso es la diferencia, digamos, que yo encuentro entre el desarrollo biológico del niño. Y eso digamos, lo sostienen los biólogos. Pero hay varias interpretaciones. En realidad, esto es un tema que nos va a ocupar ampliamente el próximo sábado todavía. Y por eso no se lo Pero, pierdan, porque va a ser muy claro que sí. interesante. Wow, ahí tenemos que llegar a importantes conclusiones ese día. En todo caso, yo creo, Luz, para cerrar este tema, de que yo digo que las afirmaciones que se hagan de manera contundente, abierta, explícita, como este caso de la famosa frase que vamos a revisar el día 25, deberíamos usarla con más prudencia en todo caso. Yo pienso que si es un tema todavía controversial, todavía que tiene muchas cosas por concluirse, entonces yo pienso que no deberíamos usarlo así de una manera
tan simple y sobre todo sin explicarlo a nadie, ¿no? O sea, yo digo esto y punto, ¿no? Algo así, ¿no? Y bueno, ustedes me tienen que creer porque eso es un axioma ya, o sea, no necesito ni siquiera fundamentarlo, ¿no? Eso que me parece que es un gravísimo error, porque toda persona debería pensar las cosas, ¿no? Yo pienso que yo sé, Luz, que como eres tú, yo te conozco muy bien, tú eres muy analítica, tú no eres ese tipo de personas que alguien te dice, hey, Luz, esto es esto, y tú vas a comenzar a pensar, ting, ting, tan, 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 y al toque vas a decir, acá hay dudas en esto, me vas a decir así, ¿ah? Algo así. Entonces, sí. eso es, que la gente no debería aceptar las cosas de manera tan directa, porque de otra manera, ¿qué tipo de profesionales somos? ¿No? ¿Qué tipo de profesionales somos que simplemente nos dicen, oye, ¿sabes qué? Luis, esto es así. Ah, ya, perfecto, ya, eso es todo. Entonces, no, nosotros debemos siempre estar renovando nuestro pensamiento, ¿no? Nuestras ideas y todo lo que podemos hacer. Y justamente quería, ya que tú no pudiste estar cuando tocamos este tema porque estábamos en el programa de los martes, abordamos el tema relacionado con... Bueno, la sexualidad en sí no lo tomamos, no era el gran tema, sino era, el tema era posmenopausia y andropausia. Ahora, y esto, lo que yo quería preguntarte a ti, a ver, ¿cómo lo ves tú? Estos procesos que ya están establecidos, que tienen ya como, se puede decir, una programación, ¿no? Dentro del organismo, en el caso de las mujeres, hay una programación, ¿no? Es decir, la menopausia va a llegar, no va a llegar a la misma edad en todas las mujeres, pero va a llegar de todas maneras, ¿no es cierto? Y va a llegar antes de los 50 años. Entonces, esto de la programación, ¿lo ves tú como, lo considerarías tú como algo inherente al proceso de envejecimiento o algo muy independiente? ¿Cómo lo conceptual? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo que programación? A ver, claro, claro, me refiero a la menopausia, ¿es cierto? La mujer probablemente antes de los 50 años ya tenga la menopausia, ¿no es cierto? Ahora, mi pregunta es esto. ¿La menopausia es un proceso típico del proceso de envejecimiento o es que no, o no lo, o tú no lo vinculas, no tiene nada que ver? Interesante. Yo digo que sí, sí es parte del envejecimiento porque es parte de estos cambios, ¿no? Y en cómo el cuerpo va continuando su desarrollo, ¿no? Que pero, obviamente, como todo, claro, llegamos a un tope de funciones en cuestión de nuestro... Pero es algo programado, ¿no? Sí, claro, sí, obviamente en cada persona va a ser diferente, claro, va a empezar una etapa. Pero se da de todas maneras. Sí, lo que yo no estoy de acuerdo es que, por ejemplo, a nivel sociológico, las personas no entienden todavía ni lo fisiológico ni lo biológico como tal, que manejen estos términos o conozcan, y se dan se toman la libertad de juzgar a las personas que ya ven de cierta edad y que tienen cierto comportamiento y decir que es porque ya le comenzó la menopausia, ¿no? O ya, ya por eso se, un poquito se histérica forman alguna prejuicios. Cuando algunos ni siquiera los, ¿no? O sea, ni siquiera el mismo doctor te puede decir cuándo va a empezar. Claro. Ajá, exacto. Entonces, incluso hay ciertos síntomas, ¿no? Que se asocian con la menopausia, que supuestamente van a tener las mujeres, cuando en realidad algunas tendrán algún síntoma y otros no. O sea, en algunas se darán a unas con más fuerza, otras con menos fuerza. ¿Cómo es la heterogeneidad? Y justo en relación a esto que dices, y ahorita que estaba procesando la información que estabas diciendo, más bien... A lo que yo puedo llegar a pensar ahorita, que estuve reflexionando esto de manera rápida, es que la mayor parte de esta concepción y de esta idea que tenemos sobre el proceso de envejecimiento
y este declín en la vejez es una mala percepción de nosotros, porque sí, a nivel fisiológico y biológico van a bajar ciertas, se van a mermar un poco el nivel de producción de ciertas células que ayudaban al desarrollo anteriormente cuando éramos más jóvenes, pero también hay una manera en que podemos no revertir, sino complementar o ayudar a estas cosas que no está produciendo nuestro cuerpo como lo hacía antes. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, un factor como lo conocemos a nivel social, que hablamos de factores protectores, un factor protector dentro de cualquier etapa de la vida es el ejercicio, y más en la vejez, que te ayuda a seguir generando cierto tipo de hormonas, cierto tipo de células que vas a ocupar para tu cuerpo que tal vez ya no producen en misma cantidad. Entonces, obviamente, este proceso de cambios, si te lo pintan de una en el envejecimiento, o cuando te hablan de vejez, o sea, sí es muy, muy triste y dices, ay, no, mejor no quiero envejecer. Pero si también al mismo tiempo que hablan de eso, te brindan estas herramientas o estas otras acciones que puedes hacer para aminorar o ayudar a tu mismo cuerpo a que pueda suplementar esta parte, sería otra historia muy diferente, ¿no? Y ya no sería simplemente enfocado a lo negativo, sino que también de una manera fisiológica se explique cómo puedes contrarrestar estas limitaciones o estas bajas producciones de ciertas hormonas o biomoléculas, etcétera, que estás teniendo en tu organismo, ¿no? Y no nada más presentar lo triste, sino presentar ambas partes, ¿no? O minimizar el impacto. Ah, exacto. En todo caso, sigue siendo una persona y obviamente no te vas a tirar hacia la tristeza de que no, ya estoy en la vejez, ya no estoy produciendo tantas hormonas de esto, ya bajó y no sé qué, cosas así, ¿no? Sino que también tomar un compromiso, ¿no? De cómo vas a seguir manteniendo tu calidad a pesar de que el mismo proceso de envejecimiento te está dictando una limitación fisiológica de algo, ¿no? Eso es lo que yo pienso, Luigi. También hablamos de andropausia. Ahora, pero hay una gran diferencia entre andropausia y menopausia. Eso es lo que he leído, que la andropausia es, ¿se da o no se da? Es decir, en algunos hombres, en muchos hombres, de repente, quién sabe, la mayoría, no pasan por ese proceso llamado andropausia, aunque sí hay, de todas maneras, producto del envejecimiento, obviamente también puede haber cambios hormonales, algunas cosas que de alguna manera incida de manera negativa, ¿no? Pero esa es la diferencia que hay, ¿no? En el caso de, porque eso depende de las hormonas, cuando las hormonas masculinas, o sea, en este caso la testosterona, ¿no? La testosterona se encuentra en niveles altos, esa persona no tiene ningún síntoma de nada, simplemente está igual que siempre, aun cuando ya pues tenga algunos síntomas y el paso del tiempo normal, como por ejemplo acá, el cabello. Pero tú sabes que el cabello es un tema bastante genético. Yo digo que casi, yo diría que 90% genético. O sea, yo me refiero que es algo que es como una programación, igual que las canas también. O sea, es decir, tú puedes mantenerte atlético, fuerte, puedes estar enamorando a las chicas y todo lo demás, todo lo que tú quieras, pero igual vas a tener las canas y igual vas a tener poco cabello. O sea, eso no se va a cambiar. Es un signo superficial del envejecimiento en todo caso, ¿no? También son muchos factores, Luigi. Por ejemplo, en mujeres, otra cosa que puede intervenir en la pérdida de cabello y en ciertas cuestiones, son varios síntomas ya ginecológicos que ocurren. Por ejemplo, cuando las mujeres tienen ovario poliquístico, pueden ocurrir que salga mucho acné, se puede caer mucho el cabello y pueden surgir otro tipo de alteraciones que se alteran a nivel hormonal. Entonces, todo este desajuste que haya, obviamente va a acelerar tu proceso de envejecimiento, ¿no? Porque, pues, como ya lo he dicho, todo este ciclo que se da va alterando la calidad de vida que tú estás teniendo. Incluso
los alimentos ultraprocesados también van a acelerar este proceso de envejecimiento celular por las alteraciones que presentan en los organelos celulares y que afectan a la función que hacen a nivel general. Entonces, yo creo que es cuestión de cada uno de nosotros, de cada cuerpo y cómo está reaccionando, porque también va a entrar ahí la ley de supervivencia de Darwin, ¿no? En donde los cuerpos se van a ir adaptando a las situaciones que ven en su exterior. Claro. Y no van a existir este tipo de mutaciones y este tipo de alteraciones en cada uno de nuestros organismos, que también va relacionado muy de la mano con esto del envejecimiento. Este otro tema que también es interesante es ver cómo siempre ha existido en realidad una cultura o subcultura, como se le llame, de enmascarar un poco el paso del tiempo, ¿no? Del envejecimiento. O sea, minimizar el impacto en el aspecto físico, ¿no? En el aspecto superficial, en realidad, ¿no? Entonces, pero antes parece que ya con el tiempo se está cambiando un poco eso, porque ya veo que las señoras ya lucen más sus canas, hay una serie de cambios, otras posturas diferentes que se ven en el día de hoy, ¿no? A lo que antes teníamos. Lo que hay que revisar aquí, en el caso de las personas que recurren incluso a ¿cómo se llama? Algunos productos, ¿no? Unos productos para mejorar la piel y cosas así. ¿Hasta qué punto esto es meramente cosmético y no tiene ningún valor? ¿O también el cuidado de la piel es parte de la salud? Yo pienso en gran parte puede ser que algunas personas se preocupen por la piel más que nada por la apariencia, pero también habría que considerar que la piel es un órgano muy importante también a través del cual también nosotros podemos enfermar, ¿no? Entonces, el cuidado de la piel no debe ser confundido en todo caso con eso. ¿Y qué más? Ya volvió Luz. Ajá, Luz, se me había escapado un momentito. Luz, ¿qué tal? Ya volviste, qué bueno. Fallas técnicas, pero estamos de vuelta. No, ¿sabes lo que yo estaba diciendo ahorita? Era lo que tenía que ver con esa tendencia a tratar de minimizar el aspecto superficial, ¿no? Del envejecimiento, sobre todo en las mujeres siempre ha sido lo más característico, ¿no? No, en los hombres también, pero más ha sido en las mujeres, que el cuidado, pero hay una cuestión acá. Cuando también se considera que la piel es un órgano importante, porque también a través de la piel también hay, se pueden producir enfermedades. Ahora, sin embargo, donde hay una sutil frontera aquí, ¿no? Entre lo que es lo que tú quieres enmascarar, lo que tú quieres disimular, a lo que realmente es razonable un cuidado para la salud de la piel, ¿no es cierto? Porque lógicamente, si yo me voy a exponer demasiado al sol, ¿no? Esos rayos de sol me van a causar daño y hasta pueden producirme hasta un cáncer de piel. Entonces, eso, ¿cómo ves tú ahí? ¿Dónde está la frontera entre ambas cosas? Porque hay una cultura que hay que reconocer, ¿eh? Hay una cultura femenina, muy típica de la femenina, que para mí yo no le veo nada de malo, pero también hay casos extremos. O sea, que por ejemplo la mujer siempre se arregla, se pinta. Y me es parece que va, Luigi, esto se va a escuchar muy profundo, pero ya va todo relacionado con esta percepción que hemos ido construyendo claro, alrededor de los, a lo largo de los años, ¿no? Número uno, ¿qué es estética? Sí, una estética va a evaluar lo bello y va a juzgar y criticar lo bello de lo feo. Entonces, claro, ahí sería preguntarnos para nosotros, ¿cuál es esta percepción de lo bello y de lo bonito que tenemos sobre una persona mayor? Y es justo donde vamos a entrar en estos prejuicios que se tienen sobre la persona mayor,
en que deben de lucir de cierta manera, o que ya no consideramos como bello el que la persona tenga arrugas, y más bien sería una percepción de que cambiáramos esta idea sobre lo que es bello y feo dentro de esta etapa de la vejez. Claro. Ya, y claro, eso yo creo que de alguna manera también, yo creo que hay personas incluso, la vez pasada encontré un cartel ahí de una institución que decía, habían varios edadismos, era una lista de edadismos, ¿no? Y uno de los edadismos decía ocultar las canas. A mí me pareció un poco desproporcionado eso. Te voy a decir por qué. Porque en la lista de edadismos eran todas cosas terribles, ¿no? Vulneración de derechos y muchas cosas que eran terriblemente, ¿no? Y cuando lo vi eso de ocultar las canas, me pareció tan poco importante que, no, o sea, es como si tú hablaras, no sé, de alguien que ha matado a una persona y al mismo tiempo sales diciendo que hablaste muy fuerte y causaste que un niño llorara, algo así. No, entonces, esto yo te lo digo porque me parece un poco exagerado, ¿no? Ponerlo como un edadismo tan importante que merecía destacarse, ¿no? A eso es lo que yo digo. ¿Qué opinas, Raíces? Raíces también está ahí con nosotros, ¿no? Sí. Opino respecto al tema. Por ahí tuve que apagar mi micrófono porque se va a escuchar mucho ruido aquí. Pero, sí. Retomando ya junto con lo que tú dijiste, es cuestión también de que cada quien, la percepción que tiene sobre su persona y el que no te importe lo que digan los demás, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta realmente a ti sobre ti, ¿no? Y entender el contexto y hasta dónde estás dejando que la opinión de los demás influya y esta visión sobre lo bonito y lo feo que hay, qué tanto lo vas a dejar adentrarse a ti. Por ejemplo, yo ya les he dicho varias veces, yo ya tengo muchas canas y yo voy a decidir si le doy el poder a la sociedad de decir, ay no, es que está súper joven, se tiene que pintar el pelo porque, ay no, ¿cómo va a tener sus canas ahí? Y toda esta cuestión de estereotipos que hay. Entonces yo como persona tengo que decidir, si a mí me gustan, dejármelas y no dejarme guiar por estas malas percepciones que puede haber en el exterior, ¿no? Claro. Y justo yo pienso que es como poco a poco se va a hacer un cambio, ¿no? En el que cada uno acepte lo que le gusta, lo que no le gusta, y de plano descartar todas estas ideas edadistas que hay sobre cierto aspecto físico que hay en las personas, ¿no? Si tú quieres pintarte el pelo de rosa, píntatelo. Toda la gente te va a decir que estás loca, pero si a ti te gusta y a ti te place verte totalmente con el pelo rosa, píntatelo rosa. Si te quieres poner botox porque en ti no te gusta cómo se ven las arrugas, ponte botox. O sea, no porque alguien te diga, es que estás negando tu envejecimiento, estás negando que eres persona mayor. Cada uno tiene que ser como uno quiere, ¿sí o no? Tienes que dejarte la arruga, así como, pues si a mí no me gusta, es mi cuerpo, y como dice el dicho, yo hago lo que quiera con mi cuerpo, ¿no? Entonces, encantó, que cada quien decida sobre lo que le gusta, ¿no? Me encanta realmente lo que dice Lu, porque sí, yo también he pensado varias veces en eso, y a veces yo decía, exageran esto, que quedadismo, que tontería. Cuando realmente las cosas que deberían importarnos, ¿no es cierto? Es algo desproporcionado, porque dar importancia a esas cosas cuando realmente hay tantas cosas terribles que ocurren a nuestro alrededor, incluso con nuestros errores, incluso tan simples aparentemente de comunicación, damos a conocer malos conceptos a toda la sociedad, lo distribuimos por todas partes. Eso sí debería preocuparles. Pero está preocupado porque la señora se pintó el cabello. Tonterías, pues ya que se pinten o no se pinten, que se pongan pintas así como punks, como quieran. Cada persona es quien es y se expresa como quiere, y eso es parte de su expresión, de lo que ellos quieren ser. Y fíjate que esto ocurre desde que el hombre es hombre, o sea, desde que la mujer es mujer, es decir, de los albores de la humanidad, siempre ha habido los que se de alguna manera se destacaban por ser de la tribu no sé cuánto, y se pintaban, ¿no? Los rostros de diferentes formas, y era su personalidad del grupo, es,
era una forma de expresar su personalidad, ¿no? Entonces, se pintaban con sus rayas. Entonces, eso, por eso es que a veces me pareció un poco ridículo cuando vi en ese letrero, que no voy a decir esa institución que lo puso, que poner tantas cosas graves que realmente interesaban, y ponía él ahí, a pintar la cana. Qué tontería tan grande. Bueno, y además eso es algo que tiene que ver ya con lo que son lo que a uno le interesa más, ¿no es cierto? Lo que a uno le importa más. Y como ya sabemos, el envejecimiento es algo tan complicado, tan complejo, que hasta ahora el ser humano no tiene, me parece, una perfecta comprensión de ello. ¿Por qué? Porque primero nos remitíamos a las antiguas definiciones, donde la gente veía siempre el envejecimiento como una caída libre, ¿no? Ah, envejecimiento es esto. Y punto, ¿no? Ya. Y la misma filósofa que escuché otro día, de Kax, dijo, ay, no hay nada bueno que el envejecimiento. Así dijo, tajantemente, pero en realidad no hay nada bueno que el envejecimiento. Con un gesto así terrible. Entonces, si la persona cree que realmente no hay nada bueno en el envejecimiento, las consecuencias van a ir sobre la persona que cree eso. ¿No te parece? Claro. Y eso me hace recordar a algunas destacadas psicogerontólogas que yo escuché, y es la verdad lo que dice. El concepto que tú tengas de tu propio envejecimiento va a influir en la manera como se va a desarrollar ese envejecimiento que tienes, ¿no? Pero sí, yo ya estoy totalmente convencido de que como el envejecimiento es tan heterogéneo, incluso dentro de nuestro propio cuerpo, que yo puedo tener una condición física excelente, pese a que pueda tener canas, arruguitas, o que mi piel no sea la misma de antes, pero mi físico puede estar excelentemente bien. Es decir, no hay eso que todo se envejece y que todo el cuerpo se va para abajo, eso no existe. Ya todo está demostrado que no. Incluso, la vez pasada compartí un artículo sobre cómo dentro de nuestro propio cuerpo hay diferentes edades biológicas, cae de luz, imagínate. ¿Ah? O sea, es decir, como si nosotros tuviéramos varias edades biológicas. No solamente tenemos edad biológica, edad cronológica, sino que dentro de nosotros, si bien la doctora Karen Bustamante, cuando yo le pregunté, porque yo le dije, no, hacer un estudio para saber qué edad biológica tengo yo es muy costoso, en realidad cuesta mucho dinero, pero sí me dijo que hay señales, ¿ah? Hay señales de eso. Pero como el envejecimiento es tan diverso, esas señales pueden ser de una o de otro lado. Es decir, de hecho, hay como tecnologías que se aproximan a la edad biológica. Sí, yo les voy a compartir algo y no estoy orgullosa. ¡Qué cosa! Hace unos años hice una certificación de antienvejecimiento, y dentro de esa fue un médico de la Universidad Complutense de Madrid que hacía justo, utilizaba una herramienta, no me acuerdo cuál era en específico, pero tú ponías tu mano y te mandaba vía correo electrónico a aproximadamente cuánto era tu edad biológica. Yo en ese entonces, ¿qué tendría? Unos 21, yo creo. Y mi edad biológica salió de aproximadamente 37. Hay un error ahí. Exacto, pero esto se debe justo a eso que les digo, que hay que promover hábitos saludables y promover un envejecimiento saludable, porque yo en ese tiempo, miren, yo no hacía ejercicio y tenía una vida mucho más sedentaria que ahora. Entonces, todo eso se veía, ay, aparte me acababa de enfermar. Me había picado el mosquito del dengue. Entonces, mi cuerpo estaba en malas condiciones. Entonces, por eso mi edad biológica salió. Pero sí hay ciertas tecnologías que tienen justo este tipo de científicos que se pueden aproximar a la edad biológica, pero obviamente no te la van a,
a confirmar, y si la quieren confirmar, son estudios donde son larguísimos y aparte de costosos, duran tiempo. No, y aparte que lo que yo te digo es que la doctora, yo le pregunté a la doctora cuáles eran algunos de los evidencias o digamos o formas en que se podría manifestar. Entonces yo le dije con respecto al estado físico. Eso me dijo, el estado físico, o sea, es lo mejor que puede haber al final de cuentas, porque ¿qué te haces con que tú vayas conservado la plenitud de tu piel y todo lo demás si tus huesos están en mal estado, ¿no? Tu musculatura está muy reducida y débil y cosas así. Entonces tu condición física no es buena. Y además no tienes el hábito tampoco de hacer ejercicio. Entonces ahí estás en problemas, ¿no? Entonces, estaba. Yo, y Luz no podrá ahorita ver. Ya, bueno, te contaba. Entonces, como tú me has contado algo de eso también. La imagen. Sí, tú me contabas eso, qué interesante. Y yo también me puse a pensar cómo había evolucionado mi envejecimiento en un periodo de años hacia aquí, hacia adelante, ¿no? Y me di cuenta lo que uno envejece más es la parte más expuesta a los elementos, ¿no es cierto? Por lógica, tiene que ser la piel, tiene que ser los ojos y tiene que ser el sentido del oído, ¿no? ¿Por qué? Porque están mucho más expuestos a todo, al ruido, a los elementos contaminantes del aire, del sol y todo lo demás, ¿no? Mientras que probablemente los órganos internos no hayan envejecido mucho y por eso podría explicarse por qué una persona puede tener una excelente condición física, ¿no? Y sí haber envejecido más notoriamente en otra áreas de su cuerpo. Vamos a ver si puede volver. Bueno, como hemos comenzado tarde, nos correspondería terminar dentro de 10 minutos. Porque, no, sí, no, estamos sobre, sí, ya, en unos, sí, está bien, para poder estar bien. Ya, mira, entonces, eso es lo que yo te decía, pues, ¿ves? Entonces, yo he hecho un análisis y me doy cuenta que a nivel de condición física, no ha habido ninguna merma, ninguna, absolutamente ninguna, en años. O sea, yo diría que estoy igual que cuando estaban 40 años o 35 años, igualito. O sea, camino igual de rápido, súper ágil, mi estira. Y es más. Exacto. Y ahí probablemente tu edad biológica está muy cerca de tu edad real. Pero hay unos, claro, por ejemplo, a lo que me pasó a mí, yo sí estaba completamente, sí, desfasada. O sea, mi cuerpo decía, mi cuerpo biológicamente decía que tenía 37 cuando yo en realidad tenía 21. O sea, eran demasiados años. Pero sería por eso. ¿Qué estoy haciendo? Sí, eso. Entonces, en ese sentido yo... Pero sí, claro, la presbicia es inevitable cuando te aproximas a los 40 años más o menos, pero esto se produce más que nada por el desgaste. Es por desgaste del mismo uso de la vista. Ahora mismo creo que muy pronto voy a tener que usar otros nuevos lentes, porque la presbicia sí aumenta. ¿Por qué? Porque yo uso muchas pantallas, recuerda, uso muchas pantallas. Estoy en la computadora, en el laptop, en el televisor, en el celular, o sea, justo de esto que mencionas, Luigi, hay muchas nuevas teorías que no sé si ustedes, sí, allá en casita o, sí, ahí porque en donde nos estén viendo, si se han dado la tarea de investigar estas nuevas teorías que hay sobre cómo va a ser la población en un futuro debido a todo esto que mencionas, ¿no? En donde, sí, nos vemos expuestos constantemente a pantallas todo el día. Entonces, nuestros ojos se van a estar adaptando y la postura del cuerpo también. Entonces,
en vez de nosotros seguir erguidos, la postura conforme a las teorías evolutivas que hay en los próximos años, es que vamos a tender a encorvarnos un poquito más y nuestra vista pues obviamente va a disminuir. Entonces, triste. Ah, claro, triste, pero el desgaste de la pantalla. Y es una realidad fuerte. Sí, ajá. Ese sí, las dato, de la dato pantalla. Dato curioso. Entonces, cuando uno ya se da cuenta de su proceso de envejecimiento, cómo se desarrolla, sabes también lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal, porque tu cuerpo mismo te está dando la respuesta. Es la verdad, es la que te está dando la respuesta. Te está diciendo, porque si tú no estás haciendo las cosas bien, tu cuerpo te va a responder mal igualmente. Va a decir, vas a tener más, menos, menos vitalidad. Todo. Ahora, y también para cerrar los temas de hoy, hay un tema que también hablamos el otro día con Raisa, es con respecto al tema de las edades. Por ejemplo, cuando las personas tienen mucha edad, o sea, en la mayoría de los casos, las parejas disparejas, que le llaman, de mucha edad, en la mayoría de los casos son los hombres los mayores, ¿no? Son más raros los casos de que la mujer es mucho mayor que el hombre, pero también se da, ¿no? También se da. Y estos casos, hay muchos prejuicios con respecto a esto, en el sentido de que generalmente se le tacha de un tema comercial, ¿no? Se tacha de que que la mujer está con el hombre mayor porque tiene dinero y cosas así, ¿no? Tiene una posición, que se siente solvente y todo lo demás. Entonces, pero acá estaríamos ignorando también algunos aspectos de la particularidad que tiene cada persona, ¿no? En el sentido de que si una persona conserva su vitalidad, su jovialidad y un nivel de edad biológica probablemente inferior netamente a la cronológica, la diferencia de edad en realidad no sería tanto. O sea, vamos a ponernos un caso, si este acá tiene 25 años más que el otro, ¿no? Algo así, el hombre llega a tener más 25 años más que el otro, ¿más? Pero de repente su edad biológica es mucho menor y probablemente eso se refleja también en la vitalidad. Tú vas a una fiesta y vas a encontrar que es a una persona que baila pues con un ritmo bien alegre y todo lo demás, ¿no? Y además es una persona que inspira, que tiene cosas interesantes, ¿no? Que algo importante, ¿por qué no? Se podría dar, ¿no es cierto? La situación de manera natural, ¿no? De manera natural. Y ese es un tema de prejuicios bastantes, ¿sabes? De mucho prejuicio, y hay bastantes que se pueden ver. Yo la vez pasada publiqué algo de eso y había un señor que decía, sí, lo que pasa es que están en el billete, decían, así puso un señor ese comentario, es gracioso, pero yo no estaba del todo muy seguro, pero habían unos componentes psicológicos también, que decían que algunas mujeres, que por ejemplo, que eso sí no lo mencionamos, gracias ese día, fue que algunas mujeres que habían tenido dificultades con sus padres, ¿no? E incluso que no habían tenido a su padre o no lo habían disfrutado de su padre, parecerían tener una cierta atracción por los hombres que fueran mucho mayores que ellos. Y ese ya es un tema psicológico. Ahora, el que tenga esa atracción, la atracción de por sí no es mala. El problema es de quién te enamoras, a quién te aferras, ¿no es cierto? Ya ese es un tema personal. Pero todos estos casos son temas que normalmente se tienden a no se transparentan, mayormente se esconden o solamente se hablan de la farándula, ¿no? O cuando hablan de farándula nomás, ¿no? Ahí nomás hablan, ¿no? Sí, pero o sea, la conclusión con la que queremos llegar con todos estos temas del día de hoy es que todos van ligados, o sea, no son temas aislados. Por ejemplo, claro, que yo hablo de los edadismos y de toda esta cuestión social, no es aislado del tema biológico porque todos van de la mano, o sea, se van uniendo. Sí. Si tú sigues investigando, se van uniendo poco a poco porque es como se fue construyendo la ciencia y cuando empezó la ciencia también fue el parteaguas para que se uniera todo en sus diferentes vertientes. Entonces, es muy interesante todo esto que menciona Luigi.
Es muy, muy importante. Sí, no, es decir, en verdad que nos quedaríamos horas hablando de tantos temas que, y como ves, Luz, hay muchos temas que te pones a ver de repente tu muro de Facebook y no vas a ver nada de eso. Y vas a ver lo mismo de siempre, vas a ver que el cuidado, que el cuidador, que no sé qué, que todo lo otro, cosas que ya son todo el tiempo abarrotado ese tipo de información, ¿no es cierto? Pero no hay esas informaciones que a veces, por eso es que es importante que nosotros también tratemos de renovar, ¿no? Introduciendo nuevos temas a la conversación que están relacionados con nuestro trabajo, con lo que estamos haciendo, por supuesto, pero que de repente nos lleva a conocer un poco más, a comprendernos más también como, porque con eso también nos estamos comprendiendo nosotros, ¿no? Nosotros mismos, como civilización, como personas, como todo. Bueno, ya Exacto, estaríamos. Luis. Pues una invitación que yo quiero hacerles es que no se pierdan el programa del próximo sábado. Principalmente, antes de los comerciales, yo quiero invitarlos personalmente a todos ustedes que nos están viendo a que no se pierdan el programa del próximo sábado, porque de verdad es un programa al que le van a sacar mucho jugo y de verdad no se lo tienen que perder porque va a ser muy bueno. Entonces, los Sí. invito. Luigi, ¿algún Claro que sí. otro comercial en Sí, bueno, esta no, bueno, semana por lo que que sí, esta semana va a haber varios eventos, de hecho, ¿no? Pero, claro, de hecho el martes vamos a estar con Raiza en el programa, después vamos a tener la violencia contra las personas mayores el día 23, a cargo de la doctora Mercedes Viera. Nos va a explicar todo lo que significa en sí lo que mucha gente cree hasta ahora, que la violencia son hechos simplemente que te lo golpean, te insultan de manera escandalosa y creen que son actos explícitamente agresivos, cuando en realidad la violencia también puede darse de una es manera algo sutil. silencioso. Claro, y simplemente cuando niegas el derecho a una persona ya estás haciendo violencia. Entonces, Violencia. sí, por eso es que tiene que aclarar todos esos puntos y lo vamos a hacer con la doctora Mercedes Viera. Y 24, Ah, y muy tenemos bien. al Manuel Martino Feria, que va a hablar del tema del estrés crónico en las personas mayores. Y por supuesto, el 25, ¿no es cierto? El programa gerontológico de los sábados, el especial que va a tener con la Esperado. participación los integrantes de la Unidad Vanguardia Gerontológica, que van a estar presentes. Luz Zaragoza, por supuesto. Luis Vidal también. Ahí nos Raiza vamos a estar Morales. viendo Acá también estamos. También va a estar todos. Eve, también va a estar Melissa Leandro y Judith, ¿no? Judith Ávila y Edda, un equipazo, prácticamente un equipazo. Yo creo que todos van a aportar al gran tema para aclarar el gran punto, el gran tema de debate que se va a realizar el día 25. Creo que es bien interesante y eso es lo importante. Nosotros acá, tanto en la central informativa del adulto mayor, en todas sus unidades, pero de manera muy especial, la unidad vanguardia gerontológica, que es el que está trabajando mucho el tema de conceptualización, de revisión de conceptos. Nosotros no estamos aquí para simplemente avalar cualquier declaración importante de cualquier profesional, nosotros vamos a ponerlo todo en revisión. Acá nosotros no hay nada que me digan a mí, Luis, esto no. Luz, no, nada, todos, igual Luz también tiene la misma actitud, todos los que estamos en el grupo, ¿no? Tenemos la misma actitud, siempre con Exacto. mucha, escuchamos, pensamos y vemos si realmente es, qué tan cierto es, qué tan importante es. Bien, entonces ahora sí ya nos despedimos, Nos están las fotos, despedimos, gigantes. no sin antes Hay que agradecerles. sí. Ah, muy bien. Sí, no sin antes, quería comentar, no sin antes Por agradecerles supuesto. la confianza que han puesto en nosotros y con el compromiso para el siguiente año que vamos a cumplir y todo este proceso que vamos a tener en el año de seguir compartiendo esta información. Así es. Y Ay, y Raiza también va a decir algo antes de ir. Raíz, No, adelante. solo quiero felicitarlos y felicitar sobre todo a nuestra querida Luz Elena, que de verdad ha Selena. hecho un tremendo trabajo en la difusión, promoción, análisis, conducción, coordinación, Todo. todo lo que tú nos has compartido. De todo un Eres poco. increíble, de verdad, y te agradecemos muchísimo por el esfuerzo que has hecho, la dedicación, la voluntad.
la energía, el optimismo y todo lo que le pones de verdad al programa cada día. Te agradezco muchísimo por la oportunidad. A ti también, Luigi, que has convocado una gran personalidad acá con Luz Elena. De verdad, te la notaste buenísima. Un beso a Terra. Igual que todos los profesionales que están acá, pero Luz Elena es especial porque Luz Elena cada semana pone de su tiempo, de su entrega, de todo lo que aprende para comunicarlo. Sí, es verdad. Así que mi reconocimiento y mis felicitaciones y gracias de todo corazón por todo lo que haces. Muy feliz y también por eso que yo muy feliz de que muchas gracias, Raiza. Haya ingresado. Feliz de que haya ingresado a la Central Informativa de la Adulta Mayor, de poder contar con el profesionalismo que tiene Luz y realmente, y sobre todo esa visión que ella tiene, ¿no? Esa visión que tiene de la gerontología y sobre todo el compromiso, ¿no? El compromiso que es tan valioso, tan importante, y por lo tanto, ella es una persona muy importante dentro de la institución, y ya se lo he dicho también hoy día. Muchas gracias por la confianza. Hasta luego, excelente fin de semana.